Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a un video más de nuestro canal Unicompras. Hoy día les voy a hablar sobre algo muy importante referente a la seguridad de nuestros teléfonos. Yo sé que ustedes probablemente sean conocedores de que existan algunas formas de hackear el WhatsApp o hackear el teléfono, pero no saben cómo. Entonces, en este video voy a explicarles más o menos cuáles son las principales formas en las cuales una persona extraña o alguien que quiera conocer más sobre nosotros o tener nuestro WhatsApp hackeado o el teléfono, pueda acceder a él. Esto es meramente informativo, simplemente es para que ustedes lo consideren y revisen sus teléfonos y vean si es que alguien pues los está de repente espiando. La primera forma es saber si tenemos algún desvío de llamadas. Para esto vamos a entrar a nuestro telefonito y vamos a marcar el siguiente código, que es el asterisco numeral 21 numeral. Y en este caso yo tengo dos chips, vamos a probar con Claro. Y entonces me da una información. En mi caso me dice desvío de llamadas, no se ha remitido, no se ha remitido, no se ha remitido. Significa que mi teléfono está bien, no está desviando las llamadas a ningún otro número. Pero ¿qué pasaría si aquí en voz me dice, por ejemplo, que sí está desviando? Entonces ahí sí estamos en problemas. Un código universal para quitar todos estos desvíos de llamadas a otros números es marcando numeral, numeral, dos ceros, dos, numeral. Vamos a ponerlo otra vez con Viter, vamos a probar. Y esperamos un ratito y nos debe salir un mensaje donde nos dice desvío de llamadas, se ha borrado correctamente. Con esto ya tenemos seguridad de que no va a haber ningún tipo de hackeo a nuestras llamadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con WhatsApp? WhatsApp es un servicio de mensajería utilizado todos los días por millones de personas. Y también hay muchas personas interesadas en coger esta información. Entonces, voy a explicarles cómo es que funciona o alguien podría tener acceso a su WhatsApp. Básicamente es un proceso que si uno quisiera hacérselo a otra persona no duraría más de 10 segundos en hacerlo. Lo que el atacante normalmente hace es ingresa a un navegador, en este caso vamos a entrar por ejemplo a Chrome. Entonces ponemos web.whatsapp.com. Como es un navegador móvil nos da esta versión de WhatsApp, ¿no? Pero casi todos los navegadores, creo, me parece que todos los navegadores tienen ahora la opción entrando en los tres puntitos o en un menú donde nos dice sitio de escritorio. Entonces si yo cambio a sitio de escritorio, ¿qué es lo que pasa? Se transforma como si estuviera en una computadora de mesa, en una PC. Entonces me dan un código, este QR que pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona, digamos el atacante, coge el celular de su víctima, simplemente entra en el menú de WhatsApp, donde dice web, la versión web, escanea este código y listo. Y acá inmediatamente, en menos de 2 segundos, tengo todo su WhatsApp hackeado. Entonces esta persona nunca se enteraría realmente de que yo tengo toda esa información. No me tardé más de 10 segundos en hacerlo. Entonces una forma de protegerse es entrar al menú de WhatsApp y revisar si es que tenemos alguna sesión activa en otro móvil o otra PC, ¿no? Para eso, como les dije a un inicio, lo que vamos a hacer es ingresar a WhatsApp. A ver, deme un segundo, voy a pausar esto un segundo. Ok amigos, estamos entonces ahora por ingresar a nuestra aplicación WhatsApp. Bueno, yo tengo dos porque tengo dos líneas telefónicas, pero voy a entrar a este de aquí. Y en los tres puntitos de arriba entramos donde nos dice WhatsApp Web. Y nos tiene que aparecer esta pantalla. Si alguna vez ya la hemos utilizado, pues nos debe aparecer algo así, como para escanear el código. Entonces, esto es lo que hacemos, escanear ese código QR del otro teléfono. O mejor dicho, eso es lo que haría el atacante, digamos, ¿no? Y ya tendría acceso a nuestro WhatsApp. Entonces, esa es una de las formas que existe de tener acceso a WhatsApp. Entonces, para protegernos simplemente, si es que
notamos que hay un acceso desde otro dispositivo, simplemente lo eliminamos, ¿no? Otra de las formas que los atacantes usan para tener acceso a nuestro WhatsApp o a nuestro teléfono es mediante aplicaciones que son fake, que son falsas. Normalmente esas aplicaciones toman formas, por ejemplo, de calculadora. Entonces uno cree que es una calculadora, pero en realidad no lo es. Si uno ingresa al icono de la calculadora, por decir, debería aparecer una calculadora. Probablemente no funcione, sea una aplicación falsa, ¿no? Quizás hay alguna que sí emule una calculadora real y además sea una aplicación que nos está espiando. Para eso, pues sencillamente el consejo es entren a ajustes de aplicaciones, busquen todas las aplicaciones descargadas, no las que vienen en el sistema, porque esas probablemente sean seguras, sino aplicaciones descargadas. Y si alguna de ellas pues no la reconocen o simplemente no la usan, desinstálenla. Y quedarán más tranquilos con eso, ¿no? La otra sería obviamente resetear el teléfono a estado de fábrica, lo cual también es una de las opciones, ¿no? Bueno, espero les haya servido este video y tengan mucho cuidado con sus teléfonos. Siempre la privacidad es importante, ¿no? Y el respeto hacia las otras personas. Que tengan un muy buen día, los veo en algún próximo video.